Vente. ¿De acuerdo con la... Vente. ¡Fuere, fuere! ¡No! Cuando se comen tu sopa. Cuando no te pareces a la de la foto. ¿Dónde está la chiquilla de la foto? Ay, yo. Pues no te pareces. Cuando metes los Doritos al cine. Ya. Cuando se casan tus tíos. Los meseros en mi país. Cuando te hacen traca. Cuando te grabas cocinando. Cuando te recargas en un poste. ¡Ah, la madre! ¿Qué rollo con ese poste? Mira, está todo ladeado, ¿qué pedo? Míralo. ¡Ajá! ¡Eres tú, gordo! ¡Mira cómo lo llevas! ¡Mira! ¿Cómo llevas el poste? ¡A la madre! ¡Vámonos, se van a quedar comisión, vente! El ambiente laboral. Cuando se la aplicas a tu mamá. Aquí estoy con la que me dio leche. Y con la que me saca la leche, ma. Cuando toman mucha Coca-Cola. Tengo que cuidar a mi casimerito. Es tan frágil porque es el más chiquito. La mejor imitación. A ver, compañero, una ¿qué? Imitación. ¿Mi imitación? El que me sale ahorita muy bien es Cepillín. ¿Cómo está? Sí, ¿cómo está? Cuando vas a ver Intensamente dos. Soy Alegría, ella es Tristeza. Él es Furia, ella es Desagrado. Y él es Temor. Somos las emociones de Riley. Somos los que hacen a Riley, Riley. Cuando te piden un consejo. Oye, disculpe, ¿con cuál de estos frijoles cree que no me eche tantos pedos? Pues yo creo con estos. Bueno, yo uso más estos. Es que doy cuenta que cada que como me echo muchos pedos. Pero tiene que hacer eso. ¿Ah? ¿Qué le hace? Normal. No, es normal. Cuando vas a comprar unos tenis. Se me antoja un par nuevo de tenis. Qué bueno que aquí venden. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué precio tiene el par blanco? Este lo tenemos en 1800. ¿Y el? Ese no lo vendemos, trabaja con nosotros, de hecho. Hey. Cuando te llevas la piñata. ¡Recuperen la sandía! ¡Taekwondo dos! ¡Ataquen! La sopa de mi mamá. ¿Ya viste, hija? Está bien padre la sopa. Tiene la de los Avengers, tiene el Mjolnir, tiene la estrellita de del Capitán América. ¿Dónde están las tetas de Blauro? Mi hermano en los tacos. ¿Y tu hermano y sus amigos son tranquilos? Mi hermano y sus amigos. El papá millonario. Bien, manda, lo que me voy a chingar. Está de no mamar. Y que porque de todos se quejan, que porque no le echó limón, que no le puso chile verde. Miren nomás. Oh. Cuando quieres hacer contenido. Es que yo no quiero salir. No voy a salir, güey. ¿Por qué una amiga lleva desde la escuela? El trabajo de mi compa. Mi compa en un día normal de trabajo. La ingeniería en mi país. Espera, Bob Esponja, no somos cavernícolas. Tenemos tecnología. Cuando hace un calorón. ¿Qué no aguantas, papá?
vaya. No aguanto el calor, ándale, no tengo carro, ven, denme un raite, por favor, no aguanto, tengo sudado todas las para abajo, ay, no, me voy a morir este año, me quisiera ir a vivir a África, a ver a dónde. África, se nos calor. ¿A dónde? Cuando le regalas unos chocolates a tu papá. Papá, ¿no son cacahuates? Para eso me los diste, ¿no? Esto todos los días. ¿Y qué tiene? ¿A quién le hago daño? Mira cómo te los comes. Tu amiga en la chamba. Cuando ves mucho TikTok. Ángela, ¿por qué eres tan coqueta, mi amor? Porque eres mi novio, Cristian. La camioneta de mi compa. Qué rico tu perfume. Cuando se te olvida el carro. No mames. Esto. Se lo llevaron, güey. ¿Qué voy a hacer? Si se lo llevaron. No está. ¿Qué hacemos? ¿Dónde estacionaste? Aquí, güey. Aquí nos estacionamos. No mames. Cuando critica los corridos tumbados. ¿Te gustan los corridos tumbados? Amo los corridos tumbados, güey. Demasiado, demasiado. Pero fíjate que últimamente me he dado cuenta que solamente ya cantan de puras marcas, güey. ¿Sabes cómo? O sea, camisita Burberry, pantalón Chanel, zapatitos Dior, un jalón de Tusi. Por, güey, o sea. Los regalos del Día del Padre. Que lo abra, que lo abra, que lo abra. ¡Bravo! Que lo abra, que lo abra. ¡Oh! ¡Bravo! Tu compa en la peda. Los remedios de mi compa. ¿Te ha pasado que te levantas todo crudo y no sabes qué hacer, güey? Ahí te va el remedio. Salte a correr, güey. Sí, el sol. Bueno, ahorita está nubladito, gracias a Dios. Salte a correr, güey, lo que aguantes. Y luego, ve lo que vamos a hacer después. Segundo paso, te metes al hielo. Unos 5 minutitos, güey, con eso estás fuera de la cruda, güey. Tercer paso, mámate. Cuando sales de antro. Un sábado de antro normal en MTY. Cuando pasa la de los tamales. Y ahora que se te atore el cable, no, mosco. Ahí está. Sí, ahí en la bolsita, adentro hay una bolsita de cierre. Y ahí vienen los 50 y qué. Siete. Siete. Sí, mira. Sí, muchas gracias. Mira, un sistema de polea, ¿viste? Sin cargar tanto. Tamales, sácalo, sácalo. Cuando cantas como Shakira.
Cuando agarras Uber. Luego mi Uber. Dale, con cuidado, cámara, mi bro. Oye, ¿no te hice nada del elote? No, me da p***. Cámara. Hola. Ay. Buena tarde, jefe. Buenas. Pero más guárdame tu lotito, ¿no, campeón? No vayas a ensuciar. ¿Te hablo? Tu mamá corriendo. No quiero un amor escondida. Tu mamá el domingo. Ahí párate tantito. Hola, ¿qué, ma? Voy a barrer abajo de tu cama. Párate. Son las 4 de la mañana, ma. No he salido. Al rato va a venir tu tía Julia. Párate. Pero no va a venir a mi cuarto. ¿Y si pasa y te ves de cagadero? ¿Pero cómo vas a barrer la pared? Me está cayendo todo aquí. Voy a resanar. No, ma. Entonces hazlo tú. No. Tú llegas y tu casa bien limpia, me voy a acostar. Qué fácil. Y ya son las 4 de la mañana, párate a desayunar. Qué loca. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Que ya me toca. ¿Cómo? Barrer, órale, ya me toca barrer. Órale. Eso entendí. Razona, esperemos les haya gustado mucho este video. Comenten aquí abajo cuál fue su parte favorita, cuál fue la que los hizo reír más. Y no olviden seguirnos en Spotify. Aquí se los dejamos, huevo, ponles aquí la imagen aquí, miren, ahí está el canal para que nos sigan, raza, en Spotify. Y como ya saben, pórtense bien y bye.